¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenido. Edición Volver al Futuro de 1 más 1, 3. Madrugada del sábado 22. Cuando usted todavía está pensando qué va a pasar con la política, nosotros, Norita, acá estamos con una suerte que pocos periodistas han tenido en la historia. Del mundo, de la humanidad. ¿Quién puede tener un día sábado los diarios del lunes? Nosotros los tenemos. Exactamente. Vamos a trabajar hoy, sábado 22, con los diarios del lunes. Así es fácil ser periodista. Así es fácil, ¿eh? Sabemos todo ya. Hoy las grandes dudas que usted puede tener siendo sábado a la madrugada es ¿con quién va a ir Massa? ¿Jugará Massa? ¿Irá con Scioli? ¿Habrá acuerdo con De Narváez? Finalmente habrá un frente opositor en donde estarán y convivirán Scioli, Massa, De Narváez. ¿Será posible? Algunos se animan a decir Massa sí. Primero, De Narváez segundo, Karina Rebolini tercero. Hay gente que también dice Massa no va a jugar, va Giustosi número uno, Malena podría ser la mujer de Massa en el puesto número dos. A algunos se le escapó hablar de Luciana Aymar. También. Pero va a haber un tuit contundente de Luciana el sábado por la tarde, hoy más tarde, contestando que ella con la política no quiere saber nada. Absolutamente nada. Pero los diarios del lunes, Norita, desmienten toda versión de un acuerdo entre Massa, De Narváez y Scioli. El cierre de listas provocó un fuerte impacto en el Gran Buenos Aires, dice Diario Clarín, el diario del lunes, lo tenemos acá. O sea que no hubo acuerdo y la realidad es que Scioli sigue siendo K. Sí. De Narváez va con Moyano y Massa jugó. Y Massa jugó, que fue y es la gran sorpresa, ¿no? Ah, yo creí que ibas a decir es y fue y será kirchnerista. Y será, no, y no sabemos. ¿Será kirchnerista? Porque el número dos de la lista es K. ¿Giustosi no va a votar la reforma constitucional o no va a votar la reforma de la justicia? Yo digo que en el diario del lunes, acá estoy qué viendo, Carlos Pañi sí. Dice que Massa es la nueva simulación del PJ para retener el poder. Mostralo porque, sin lugar a dudas, el mejor titular del lunes, lea La Nación, el artículo de Carlos Pañi, donde hace el resumen absoluto de por qué existe Massa. Lo va a hacer el lunes, nosotros ya lo sabemos. Exactamente, y ya lo leímos. Y ya lo leímos. Massa es, Norita, el refugio del peronismo para no perder el poder. Si les parece, vamos a hacer un repaso de lo que pensaban hace un tiempo, no muy lejano atrás, los candidatos que hoy dicen todo lo contrario. Bueno, por lo menos los más importantes que usted va a escuchar nombrar a partir del lunes, cuando usted esté viendo este programa, ya va a estar aburrido de escuchar sobre Sergio Massa, sobre Francisco De Narváez, sobre Hugo Moyano, sobre Cristina Kirchner, va a estar podrido. Pero ustedes escuchan lo que dicen ahora, hoy. Ahora. Claro. Pero ¿qué decían hace un tempito atrás? Por ejemplo, De Narváez, de Moyano, ¿qué es lo que pensaba hace poco tiempo atrás, en el 2011? Yo no me acuerdo, ¿usted? A ver, lo vemos. Seguramente hoy no quieren convocar al pueblo trabajador porque el pueblo trabajador no tiene mucho que agradecerle al gobierno. Es una mentira más que trata de distraernos la mente a los argentinos. Es una desgracia para la Argentina, para el peronismo y para el movimiento sindical. Una persona que ha tomado un poder que excede los marcos de la natural defensa sectorial que se tiene que tener. Y yo estoy dispuesto a confrontar con Moyano. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Me parece que el modelo en el cual piensa Moyano es precisamente, lo puedo sintetizar en una frase, ¿para qué vamos a conversar y debatir si lo podemos arreglar a las piñas? No coincido para nada con eso. Así que Moyano está exactamente en las antípodas de lo que yo pienso que necesita hoy la Argentina. Seguramente hoy no quieren convocar al pueblo trabajador porque el pueblo trabajador no tiene mucho que agradecerle al gobierno. Es una mentira más que trata de distraernos la mente a los argentinos. Moyano se comporta como un matón, como un barra brava. Se recordará a Hoffa en los Estados Unidos, ¿no? Porque es el modelo, inclusive como camionero. Exactamente. ¿No? Una historia muy, muy similar. Tener un destino distinto. Sí, sí. El final de Hoffa no es el que le decíamos a Moyano, pero sí yo creo que él termina preso. Uh-huh. Su impunidad lo ha llevado a cometer ilícitos que están en el camino de la justicia y que van a llegar, no tengo ninguna duda. Bueno, bien distinto pensaba, ¿no? Lo quería meter preso. Sí, preso. ¿Por qué? Pero ahora lo llevan la lista. Y son aliados, son... El uno es sí. Francisco De Narváez. El 35, el último, es Hugo Moyano.
¿Será porque no se pueden ver? ¿Por qué estarán así tan opuestos? Tan distantes. Claudia Rucci en el número 2. Claudia Rucci, que hizo una declaración bastante fuerte, dijo que en realidad Massa es como el dólar blue. ¿Qué habrá querido decir? Que es un kirchnerismo trucho. Claro, que es un kirchnerismo paralelo. ¿Sabés qué dijo Moyano? ¿Qué dijo Moyano? Esta convocatoria es para defender un modelo económico nacional y popular que nos ha permitido a los trabajadores salir de la miseria que nos llevaron las políticas económicas de los años 90. En este gobierno que ha implementado una política nacional y popular. En este gobierno que ha implementado una política que tiene un solo objetivo, que tiene un solo interés, defender justamente los intereses de los argentinos, sin ningún tipo de dudas ni de equivocaciones. Ese proyecto de nación lo encara Cristina Fernández de Kirchner, compañeros. Moyano dijo que definitivamente sí. Massa no representa nada. ¿Así? Así. ¿Así nomás? Así nomás. ¿Y sabés qué dijo Venegas? ¿Qué dijo? Porque acá todos... En las próximas horas le va a escuchar de todo, ¿sí? Pero de todo. Venegas dijo que los que tienen compromiso con el pasado no pueden construir futuro. Así nomás. Y en esta edición, hablando del pasado y del futuro, vamos a ver qué decía Massa, porque en algún momento apoyaba el kirchnerismo, apoyaba a Cristina. Y también fue director del ANSES, estuvo con Dualde, fue ministro, hasta que en un momento se peleó. Y es intendente del Tigre, K. K, totalmente. Pero hubo momentos en el que hablaba maravillas, maravillas del kirchnerismo. ¿Y cambió de opinión? Parece que sí. Yo no lo escuché. Es una lástima, ¿no?, que se vaya. Pero le deseaban lo mejor, no estaba esa cosa de que se va de Tigre, pero decían, una pena que no se quede con nosotros. Yo tengo, además, responsabilidad con el país. Y sé que a Tigre le va a ir bien a partir de trabajar en conjunto con todos y bueno, nada. Gracias, intendente. Si no, es como que parecemos jugando el juego de la oca permanentemente saltando de un lugar al otro. Y no nos ocupamos del día a día. Yo prefiero estar, digamos, volcado en comunicar y hablar con mis vecinos sobre el tema seguridad, sobre el tema cloaca, sobre el tema educación, sobre el tema transporte, que son los grandes problemas que tenemos en Tigre y que tiene en general, digamos, la media de las áreas metropolitanas de la Argentina. Alicia Kirchner, presidente de Desarrollo Social, aquí nuevamente en Tigre. Nuevamente, muy contenta y de hacer nuestra oportunidad. Recogiendo un poco las semillas de la Argentina Trabaja, ¿no? La verdad que, como lo decía Sergio hace un rato en la inauguración del club, del reacondicionamiento del club, Argentina Trabaja ha hecho cientos y cientos de obras en todo el país. Este programa te diría que ha sido el de mayor impacto en tres facetas. Una faceta, la faceta humana, como decía Alicia recién, la faceta de cambios en más de 3.500 vecinos y hogares, que a partir de tener un trabajo y ser parte de una organización social, cambiaron su vida. Llevaron el pan a la casa, se sintieron ocupados. Muchos además empezaron con el fines a estudiar, a terminar sus estudios. Esa es la primer faceta, la del cambio humano, la del cambio social, que es fenomenal, la más importante. Después una segunda faceta, que es la faceta del cambio en su barrio. Las mismas organizaciones son las que hicieron el cambio en su barrio. Las veredas, los entubamientos de zanjas, los clubes, las plazas como estas. Digo, las escuelas, las reparaciones de escuelas. Cuando haces medición del impacto que tuvo acá en Tigre, Argentina Trabaja,
Por eso yo lo defiendo tanto y con tanta vehemencia. Como bien lo decía Sergio, mira, desde primero con Néstor y ahora con Cristina Fernández de Kirchner, lo que hemos colocado es una bisagra en las políticas sociales. Cuando yo me hice cargo del ministerio, todos eran planes alimentarios que durante 20 años habían recibido nombres distintos, pero en realidad la situación de la gente seguía igual. Los programas incorporados, como la Asignación Universal por Hijo, el sistema de seguridad social, en pensiones y en jubilaciones, y programas como Argentina Trabaja, realmente colocan una bisagra. Bueno, como viste, Massa es K. Massa es K y, no sé, siempre lo fue, porque ahora el Frente Renovador no es K. Qué sé yo, para mí, claramente tiene razón Pagni, el lunes no se pierda Nación, el artículo de Pagni, donde queda claro que el peronismo como una estructura de poder se refugia atrás de Massa para tratar de salvar el gobierno de Scioli y la herencia de Cristina. Ahora, ¿alcanza con querer ser el heredero de Cristina o hay que ganarle a Cristina para ser opositor? Él lo que dice es que trata de no ser opositor, que va a tratar de mantenerse en una línea media, haciendo como una especie de equilibrio, cosa que venía haciendo Scioli, que ahora dejó el equilibrio, no digamos que está desequilibrado, pero pasó al bando K, incluso va a hacer campaña con Martín Insaurralde. Que va a terminar siendo el elegido por Cristina Kirchner para ser su candidato, el intendente de Loma de Zamora. Ahora, la entrada de Massa en escena deja en blanco y negro, color sepia, a la nueva política de Narváez y a la imagen de Scioli. Me parece que sí, deja viejo esta figura de Scioli, en donde era como el gran opositor y el hombre que pensaba ser presidente en el 2015. Se vienen las PASO y seguramente en las PASO el que más votos saque se va a llevar en octubre el voto que la gente va a querer colocar para ganarle a Cristina Kirchner, o sea, el voto útil. Al que mejor le vaya en las PASO, mejor le va a ir en octubre. Gran riesgo para Francisco de Narváez de hacer la peor elección de su vida. Recién hablabas de la presidenta, y la presidenta tuvo una semana pasada como loca. Terrible, bailó el himno, bailó con los tamboriles. Por un lado, se la vio furiosa y con la justicia. Tuitea, está moderna, está canchera. Cristina está así a full. Y está, ella dijo que ya sabe qué va a ser en el 2015, jueza. Jueza, va a ser jueza, exactamente. Pero así Cristina, que hace un tiempito atrás, previo, podemos decir, a Francisco, para poner un hito, al Papa. Antes de Francisco primero. Antes de Francisco primero. Ahí que le quiso enseñar a tomar mate. Sí, era, estaba distinta. Estaba distinta. Pensaba otra cosa. Ahora, ¿querés que te cuente algo? A ver. Porque si no, no nos van a entender. En los diarios del lunes, sí, que los tenemos nosotros hoy sábado a la madrugada, sí, están los resultados deportivos. Crónica le va a contar a usted cómo terminó durante todo este fin de semana el deporte. ¿Se imagina usted si tuviera esto hoy como nosotros? Lo millonario que sería los el lunes. Los millonarios que seríamos. Ahora, igual te digo algo. Crónica, impresentable. Ni una palabra. Pero no era importante qué pasó con Boca, qué pasó con River. Eso era lo importante. El cumpleaños de Gardel, el cumpleaños de Rodrigo, perdón, el cumpleaños, el aniversario de la muerte de Gardel, de Rodrigo, Boca y el deporte. Crónica, impresentable. Y Messi también, ¿no? 26 años. Impresentable. 26 años. Bueno, ¿vamos con Cristina? Vamos a ver qué pensaba hace un tiempito atrás. ¿Te cuento algo? Antes del Papa Francisco. En esto que ustedes van a ver, Cristina choca. ¿Cómo choca? Fíjate. A ver. Gracias, compañero secretario general. Gracias, compañeros y compañeras del Sindicato de Camioneros, por el afecto, por la solidaridad, por el coraje y por la valentía que siempre han evidenciado. Gracias y desde el corazón. Con ustedes, como siempre. Muchas gracias. Hay dos gremios más jóvenes porque se fueron modificando las modalidades de trabajo, las modalidades de producción, pero en general hay algo que ha distinguido al sindicalismo argentino por sobre todas las organizaciones sindicales de nuestro continente, por ejemplo. Y que ha sido concebirse, como recién lo mencionaba el secretario general de la CGT, no para obstruir, no para destruir, sino para construir. Y entonces mostrémosle a todos cuál es este modelo de organización sindical que cree que lo más importante no es destruir, sino conseguir cosas y mejoras para sus trabajadores. Yo no quiero que a ningún sindicato, que han sido el ejemplo de resistencia, de unidad, de lucha por los derechos de los trabajadores,
se les quiere enrostrar que lo que quieren hacer es imponer una forma sindical. De realizarla en otro momento iba a ser utilizada para disfrazar y para distorsionar lo que es simplemente el reconocimiento, como decía José Pedraza, como decía José Pedraza, como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, de un gobierno que le ha devuelto a los trabajadores su dignidad. Bueno, como te dije hace un ratito, Cristina halagando a Pedraza, chocó, ¿eh? Ahí tenías una Cristina a full, comprometida con la Unión Ferroviaria y la estructura de Pedraza. Bueno, cambia, la gente cambia, cambia todo el tiempo, estamos en nuevas épocas, tuiteras. La gente no tiene que cambiar. En donde la gente cambia y evoluciona. No cambiaba de opinión. Alfredo Palacios no cambiaba de opinión. Frondizi no cambiaba de opinión. Otra historia, gente de Balvin, antes. Sabatini. Sí. No, Evita, no cambiaban de opinión. Ahora se cambia todo el tiempo, todo es dinámico. Pero Unión, yo, todo es dinámico. Yo prefiero un león que un camaleón. Mira, por ejemplo, La Nata también cambia de opinión. La Nata no, La Nata no puede cambiar de opinión. Sí, porque dice que para qué Canal Metro. La Nata fue un poco no, duro con ¿cómo nosotros. ¿Cómo va a decir eso? Te juro. Viste pero que si Canal trabajamos Metro. Trabajamos todos en la Corpo, somos todos parientes. Sí, pero parece que si no, tiene ¿quiere? Que. No, si tiene que dejar un canal. ¿Dónde lo encontraste eso? Dejaría Metro. Mira, mira, mira. Bueno, dale. Viene el fin de semana un aviso en el medio de toda esta discusión de ley de radiodifusión, a donde el Grupo Clarín dice TN puede desaparecer. Más allá de que esto es mentira, quiero decir, es un mensaje muy manipulado para que vos pienses, queremos que la información desaparezca, ¿no? Podría desaparecer Retro y nadie diría nada, o podría desaparecer Metro y nadie diría nada, así. Bueno, está bien, era cierto. ¿Viste? La Nata dice que no importa si... Jorge, déjate de joder. Por favor, ¿eh? Solidaridad con tus compañeros. Claro, de última, si quieren que levanten PPT, pero claro, no Metro. Claro, pero justo Metro, ¿eh? No, te pedimos por favor. Bueno, acá estamos en este sábado a la noche con los diarios del lunes, donde también vemos que el Metrobús se viene para julio. La Nación anuncia que Macri se va a dar gusto, el sí. Metrobús en julio. Está bien. Va a llegar a Las PASO a votar en Metrobús. Y usted en octubre, ni se imagina. Va a viajar en 20 minutos de Retiro a Constitución. Bueno, eso va a estar lindo. Léeme el horóscopo. ¿Te digo el horóscopo? Dale. A ver dónde está. ¿Vos porque qué sos, signo? Yo quiero saber qué va a pasar el lunes, Virgo. A ver, Virgo. Ah, ver. Con razón. Sí, claro. Haga circular sus ideas por un cambio por un campo libre de conflicto. Perfecto. Genera cambios a su alrededor y obtiene resultados positivos para sus socios. Listo, ya saben todos los de técnica que los rajo. Resultados positivos. Los cambios hay que concretarlos. Positivos para todos. Positivos para todos. Bueno, la verdad, ¿gustó? Me encantó. Edición Volver al Futuro de 1 más 1, 3. Más o menos, para que hacer una síntesis de todo esto. Ah, y le cuento, para despedirnos. La prensa, la mitad del diario lo dedicó al deporte, igual que Crónica. Claro. La otra mitad lo dedicó a la política. Pero la foto central de Contratapa sí. Se la dedicó a esta chica, que no hace política, ¿eh? Qué como frío. Usted verá, está bárbara, pero de política, nada. Conclusión. La prensa, impresentable. Está en otra cosa, la prensa está en otra cosa. Bueno, vamos con la segunda parte del programa. Esta fue como una edición Volver al Futuro. Nosotros nos vamos a viajar. Vamos a volver a nuestro tiempo para darles algo de Venezuela. Un toque de algo que tenemos guardado hace un tiempo que tiene que ver con la oposición en Venezuela y lo que puede ser la Argentina si en estas elecciones no hay freno. La gente de Capriles estuvo charlando con nosotros y nos contaba un poco cómo se está viviendo la situación política de Venezuela. Venezuela donde en estos momentos, te cuento, si te querés comprar un auto, podés esperar 2 añitos. ¿Dos años? 2 añitos para un auto. ¿Para un auto? Tenés la plata, tenés todo. Mío, ya. Ya. ¿Eh? Bueno, los usados, furor en Venezuela. Se pueden volver usados. A Venezuela en los barcos de fuelo que nos vendieron. ¿No crees? ¿Por qué no? Bueno. ¿Por qué no? Esto que ven acá, para cerrar, lo van a empezar a ver. Agarra el tuyo, Norita. Sí, 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 está por bueno, por todos ¿no? lados, son un montón. Son un montón. Así que si los ven, huyan. Porque pueden perder votos según lo que le digan a este micrófono. Atención, políticos argentinos, porque se vienen a escaparse las cámaras. De ¿Uno más uno? Tres. Los micrófonos locos de uno más uno, tres. Esto ha sido Volver al Futuro, primera edición. Porque hay más, ¿eh? Hay más. Sí, tenemos toda la campaña para molestar a los candidatos. Falta un montón. Bueno, chau, nos vemos en el futuro. We'll be right back.
¿Me presta lo que tiene ahí? ¿Cómo no? Esto tiene un símbolo muy importante para nosotros. Claro, cuénteme, yo le muestro al público que es la gorra venezolana con la bandera, por supuesto, y el escudo de Venezuela, pero ¿no es muy chavista? Les cuento. Fíjense, nosotros tenemos una muy bonita experiencia y sí me gustaría compartirla con el pueblo argentino. Y es que no tenemos que rescatar nuestros valores que son para todos. Nuestro último eslogan fue Venezuela somos todos. Y esa bandera no es de los chavistas, esa bandera no es de los caprilistas, esa bandera es de todos los venezolanos, pero fue Enrique Capriles, el primer venezolano de oposición político importante, siendo gobernador de Miranda, quien se la puso junto con la chaqueta, que también es un símbolo para nosotros, y la gente lo criticó inicialmente, pero luego poco a poco todos fuimos usando esto ya sin aquel complejo político como debe ser, y luego el CNE, por cierto, nuestra entidad electoral, en un momento emplaza y prohíbe que Enrique Capriles use la gorra porque era un símbolo patrio después de que ellos tenían 13 años abusando de la bandera en cualquier tipo de acto político. En ese momento el pueblo de manera irreverente empezó a usar las gorras y las gorras se agotaron. Y esa es la gorra que significa para nosotros la recuperación de un símbolo tan importante que es esa Venezuela para todos. Vamos a poner un segundo de calma en tanto programa movido para dedicarnos a qué. Y a saber un poco qué es lo que está pasando en el mundo del espectáculo, y es por eso que está con nosotros Ana Laura Román, que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Nos vamos al Chacarería en Teatro, que queda en la calle Nicaragua y Juan B. Justo. ¿Se aprendió todas las direcciones? No, es que voy yo. Se estrenó Sabrina por Olmedo. ¿Quién es? Es Sabrina Olmedo, que recuerda a su padre con un material inédito, acompañada por Emiliano Rela, un amigo de la casa. Están los miércoles a las 21 horas en el Chacarerian Teatro. Muy bien. Esto se estrenó en Mar del Plata en la temporada. Claro, pero ella ahora viene y cambió un par de cositas, así que vale la pena verlo, sobre todo por el material inédito que tiene ella de su padre y que vamos a poder ver. Qué bueno, ¿no?, para una hija poder homenajear a su papá y en este caso un grande como el mío. Aparte es divino. Sí. Sí, es divina. Sí, bueno, lo mejor. Yo lo tuve a los dos en Radio Mitre en el verano. ¿Ah, sí? Una maravilla. Bueno, y después, esto es para Cunio. ¿Quedó más? Sí. ¿Esto para mí? A ver. Sí, nos vamos al centro, nos vamos a la calle Corrientes. Volvió Yuya. Vamos al Astros. No volvió Yuya. Vamos al Astros con La Noche de las Pistolas Frías. Emilio Dizzi, Mónica Farro, Luli Drozdrek, Giardone, El Bicho Gómez, en una comedia de enredos como solo Emilio Dizzi puede hacer. Claro. Que es un grande de la comedia. Ellos están de jueves a domingos en el Astros. Mucha puerta es vodevil. Y sí, un poquito de todo. ¿Hay puertas de los dos lados? Hay puertas por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Y unos lomazos, las chicas, sí. Imagínate. Hoy la vi a Farro, es tan buena. Linda. Sí, sí. Ahora, ¿segura? Yo voy a decir una cosa porque es mi amiga. Es más linda, sin maquillaje. Sí. ¿Quién? Farro. Sí, sí. Y personalmente, para mí es la vedette, que una de las mejores. ¿La vedette? Sí, es la vedette. Es la vedette. Porque pero digamos no está haciendo vedette. No, acá. Porque acá no, pero igualmente digo que con ese lomazo. Sí, tiene un cuerpazo. Es la vedette. No sé, Zulma Lovato. Usted le está. Lida Lovato. ¿Qué iba a decir? Zulma, ¿qué barbaridad no, iba a decir? No, iba a decir un. Iba a comparar a su amiga con Zulma Lovato. No, después me echa la culpa a mí que se pone nerviosa. Con Nélida. Ah. No, digamos que a Cunio le gusta el Arditó. Sí, claro, está la Arditó está retirada. Está retirada. Sí, está retirada, no está haciendo nada. Sí, es bonita. ¿Retirada de dónde está? Tráiganla. Pero no está haciendo nada en este momento. Pero ya en va este a ser. Momento, trabajando, Farro claro. Está muy bien. Junten a las dos. ¿Cómo bueno, van a decir Carmen Barbieri quiere a Mónica Farro para su próxima y revista. Sí, está muy bien. Carmen quiere a Mónica Farro. Sí, para dirigirla, porque Carmen no va a hacer revista. Carmen se va con Mori a hacer otra cosa. Sí, se va, pero va a dirigir una revista con Cheruti. Con Cheruti, mi amigo. Carmen no para. Ahora Carmen, no. Que sabemos que fue la novia de Scioli. ¿Quién? Sí. Carmen Barbieri. Lo bien que le hubiera ido a Scioli si se quedaba con ella. Mirá. ¿Por qué? ¿Eh? Y hubiera recaudado un montón. Sí, porque entre Carmen y Cristina Kirchner, si hubiera quedado con Carmen, le iba mejor. ¿No? ¿Qué dicen parece? Ustedes? Sí, háganme caso. Aunque la primera actriz argentina habla todos los días en cadena. Bueno, parece vamos que tenemos una sorpresa. Tienen oro una sorpresa. Vez, sí, tenemos una no sorpresa. ¿No aflojan más? No. La dejamos solita y nos llevamos las banquetas. Vení. Bueno, vamos. Tengo cosas que hablar. La votación es, a si ver. Ustedes quieren no, que se no, saque no, o se chao, deje. chao. Voy a presentar para Cunio para vos. Tengo a alguien que viene a cantarnos. Dejamos solas las banquetas, pero vuelvan porque vamos a presentarlo a Nico Subiría. Un aplauso para él, entre todos los que están acá, pero bienvenido. Bienvenido, Nico. Gracias. Mira, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bienvenido. Todo bien. Un muchas placer gracias. Tenerte. Para mí es un placer estar acá, de verdad. Bueno, vemos.
ritmo a bailar y déjate llevar a donde yo esté. No te resistas que hoy tus penas se irán de una sola vez. Ve a animarte a ser libre y quiéreme. Es hora de amar. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Class Furniture es un mundo de creatividad, diseño y personalidad en muebles contemporáneos. Un grupo de gente crea y diseña permanentemente los muebles necesarios para cada rincón de su hogar. Muebles de entrega inmediata, asesoramiento, confianza, profesionales, trabajos a medida. www.classfurniture.net. Teléfono 4942-0174. Visite nuestro showroom, Avenida Belgrano 2501, esquina Alberti.